Bienvenidos a este su programa Kairos. Y habla un servidor, el obispo Ronaldo Ortiz, pastor del Centro Internacional de Alabanza, aquí en la hermosa ciudad de La Feria, Texas. En esta ocasión me acompaña mi linda esposa. ¿Cómo están ustedes? Nos es un gusto y un placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran con una programación más que el único fin es edificar su vida. Así es que prepárese, comparta y dígale a otros, tienes que sintonizar, tienes que abrir tu página porque va a haber una palabra que les va a bendecir en este día. En los próximos minutos que vamos a estar compartiéndolos va a ser un tema buenísimo, buenísimo, ya que hemos llevado el mismo hilo de pensamiento. Las últimas dos semanas pues estuvo el pastor Santos Ortiz Jr. con nosotros y ahora pues vamos a estar relacionándonos con el tema de la misión de la iglesia, pero hoy vamos a hablar acerca de un liderazgo eficaz. Para que la misión de la iglesia puede cumplirse, necesitamos líderes, necesitamos personas que están llevando al frente lo que es el trabajo de la iglesia. Pero antes, una vez más, queremos hacerle mención acerca de que usted nos haga el favor de compartir con sus amistades dentro de lo que es la red social, para que puedan unirse con nosotros en los próximos minutos y cada miércoles a esta misma hora, perdón, cada martes a esta misma hora salimos en esta temporada lo que es Kairos. Le invitamos para que lo haga y pues esto será la forma como se va a extender para que usted pueda edificarse en su fe. Muy bien, mi amor, pues vamos a seguir adelante con este tema. Así es, y cada temporada estamos tratando de traer temas diferentes que tienen que ver con la relación de la madurez y el desarrollo del creyente. Y en esta ocasión, pues queremos hablar acerca de lo que es liderazgo. ¿Por qué? Porque nosotros como pastores llegamos a una conclusión de que hoy más que nunca nuestras iglesias hay una urgencia de tener a nuestro alrededor hombres y mujeres que Dios ha llamado, que Dios ha establecido para que sean líderes competentes. Cuando hablamos de la palabra competentes, que sean capaces, que hayan desarrollado el carácter para poder cumplir entonces con lo que el Padre nos ha encomendado. A veces nosotros pensamos que ser exitosos, este ministerio es bien exitoso, porque los dones se manifiestan, porque hay mucha bulla, o porque tienen grandes proyectos, o porque la congregación es bien numerosa. Pero la verdad es que el éxito de cada ministerio radica en dos cosas importantes. Y eso tenemos que anotarlo, ¿ok? El éxito de todo ministerio radica en que cada uno de nosotros tenemos que cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Cumplir con el llamado. Y el llamado es ir por todo el mundo y así predicar. Sí. ¿Verdad? Exponer la palabra, que las personas se conviertan. Pero ahí no radica todo. El otro principio es que nosotros, como pastores, somos responsables de preparar a la próxima generación. Porque si nosotros no preparamos a la próxima generación, entonces vamos a fallar en el cumplimiento de lo que es la Gran Comisión. Quiere decir entonces que mi trabajo como pastor es levantar y formar un liderazgo eficaz. De otra forma, usted y yo vamos a ver en el ministerio mucha depresión en los pastores, en los siervos de Dios, mucho desgaste. Tú los vas a ver cansados, tú los vas a ver que son jóvenes, pero representan una edad ya muy avanzada, porque hay un desgaste, no solo emocional. Un estrés, ¿no? Sí, no solo emocional, sino también físico. Y lo otro es que la obra de Dios o la misión que el Padre nos ha encomendado sufre retraso, no avanza. Porque si yo no tengo a la gente preparada a mi alrededor, si yo no me enfoco en preparar a mi liderazgo, entonces yo voy a sufrir depresión. Y lamentablemente es lo que hoy en día se está viendo, mucha depresión en el liderazgo, en el ministerio, mucho desgaste emocional y físico y también mucho retraso. Alguien dijo que los líderes no nacen,
Nadie nace siendo líder. Hay que hacerlos. Hay que formarlos. Pero ¿qué pasa? Que a veces la urgencia, la demanda, el trabajo nos hace agarrar lo que sea, lo primero que venga, porque me urge tener gente, sin haber primero yo preparado a esa persona, sin haberla formado. O vienen de otra parte con otra visión que a veces no encaja, porque cada casa tiene una visión, tiene su propia visión. Exacto, sí. Y cuando yo voy a trabajar en una casa, y cuando yo hablo de casa estoy hablando de una congregación, yo tengo que adaptarme a la visión, yo tengo que abrazar la visión de esa casa. Entonces, lo primero que yo tengo que entender, ¿qué es liderazgo? ¿Qué es liderazgo? Liderazgo es la capacidad que Dios me da a mí de influenciar o afectar a quienes yo ministro o a quienes yo tengo a mi alrededor. Es la influencia. Lamentablemente, no siempre la influencia es positiva. A veces hay una influencia negativa. Liderazgo, podríamos decir que también esa es dejar una huella, una marca en la vida de quienes ministramos. Si tú me preguntas a mí, amor, yo te puedo decir, yo recuerdo a mi pastora en la edad de 13, 14 años, cuando yo estaba en mi época de adolescente. Ella dejó una marca tan fuerte en mi vida, que yo soy el fruto de esa persona que afectó mi vida positivamente. Entonces, como líder, yo tengo que saber que mi influencia marca para bien o para mal. Entonces, tengo que entender que la marca que yo esté dejando en la vida de quienes yo estoy ministrando sea una marca positiva. Liderazgo es cuando yo entiendo que Dios me ha puesto al lado del visionario, que en este caso es el pastor, no para entorpecer su trabajo, no para crearle un problema, sino para levantarle los brazos y hacer que la visión avance. Cuando yo entiendo eso, entonces yo tengo que llegar a una conclusión, que liderazgo es servir. Si pudiéramos reducir en pocas palabras, no solamente es influencia, es servir. Y tenemos el gran ejemplo en la vida de Jesús. Él lo dijo en Mateo 20, 28, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y yo creo que no es hasta que entendamos que servir es la más alta posición a la cual yo debo de aspirar en la vida. Servir es un privilegio que Dios sabe recompensarte grande y poderosamente. Lamentablemente, a veces se ha malentendido lo que es servicio y creemos que es un título, que es solamente una posición. Y si yo soy el líder, aquí nada más lo que yo diga, no, es servir. Dios te ha puesto en ese lugar para servir. Mira el eslogan de la Madre Teresa de Calcuta. A mí me fascina lo que esta señora decía, lo que esta mujer decía. Ella decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, si usted no vive para servir a su alrededor, a su comunidad, a la iglesia donde Dios te ha plantado, al mundo que te rodea, entonces no servimos. Entonces, la esencia del liderazgo realmente eso es servir, porque la idea que viene a la mente que un líder debe ser enérgico, debe de ser que dicta las cosas que se tiene que hacer, pero realmente el ejemplo exacto que vemos en Jesús, que mismo que dijo que yo no vine a ser servido sino para servir, y ese siendo el Hijo de Dios que vino para servir y dar su vida en rescate. Y a quienes él servía no entendían ese principio. De cómo tú vas a hacer eso, cómo tú me vas a bautizar, cómo tú me vas a lavar los pies, cómo tú vas. Y el Señor, si no te lo hago a ti, entonces tú no tienes parte conmigo. O la idea también de los discípulos y de la población era de que ellos estaban esperando un Mesías que iba a echar afuera a los romanos, que iba a establecer el reinado. Ese es el tipo de liderazgo que ellos tenían creados en su mente. Entonces, totalmente lo que Jesús, de acuerdo a lo que Jesús estaba queriendo él proyectar. Así es. Ser un líder que sirve y que da su vida. Entonces, para edificar la iglesia,
o tener ese impacto en nuestra sociedad, tenemos nosotros como pastores que desarrollar dentro de nuestro liderazgo, ¿okay? Una cultura de servicio. Usted está aquí para servir, ¿okay? No está aquí para mandar ni dar orden, usted está aquí para servir y decirles el alto honor y privilegio que conlleva el servir. ¿Por qué? Porque tú no lo haces para el hombre, tú lo haces para Dios. Y si lo haces para Dios, es Él el que te va a recompensar. Entonces, mi trabajo como pastor es desarrollar una cultura, no nada más de servicio, sino de confianza. ¿Ok? De lealtad a Dios y a nuestra congregación donde nosotros servimos. Porque lamentablemente, a los años que nosotros tenemos de estar pastoreando, que ya llevamos algunos años, estamos hablando de casi 40 años, entonces hemos visto que muchos siervos de Dios no quieren que nadie les ayude porque han encontrado en el camino personas que no saben lo que es lealtad, que te dividen, que te crean conflictos, pero cuando nosotros enseñamos a la gente que aquí hay que establecer, porque son los principios del reino de Dios. Afuera se dirige la gente por otra forma, pero aquí en el reino de Dios nos dirigimos. Esos son los principios por los cuales caminamos y somos líderes. Un liderazgo de servicio, principios de lealtad y principios de confianza. Entonces, yo creo que el otro principio para tener un liderazgo eficaz, porque pues el tiempo camina bien rápido aquí en Cairo, sí, ¿verdad? Ya vamos a la mitad del programa. Ya vamos a la mitad. Es también que ese líder al cual yo estoy formando, al cual Dios me ha puesto a mi alrededor para que me ayude a llevar adelante el trabajo, tiene que tener capacidad de resolver conflictos. ¿Okay? Tiene que tener ese corazón, porque las personas se convierten en líderes en la forma como responden ante las circunstancias de la vida. O sea, todos vamos a tener momentos no muy buenos. Todos vamos a tener momentos en que no todos quieren correr a la velocidad de nosotros. No todos te van a colaborar. La Biblia habla de 30, 60 y 100 por uno. Mientras yo estoy liderando la iglesia o el pueblo que a mí se me ha confiado, hay algunos que vienen corriendo a la velocidad de 30. Y hay otros que vienen corriendo a la velocidad de 60. Y hay otros que corren al compás mío, ¿verdad? Al compás del 100. Pero yo tengo que saber que esa gente que estoy liderando, formándola con un carácter que sea capacidad de resolver los conflictos que se presentan. Porque me gustó mucho lo que dijo a William Wallace en la película de Braveheart. Me encantó, aunque tiene sus pedacitos no muy buenos, pero hay un principio tremendo que enseña. Yes. Y a mí me gusta extraer lo bueno y desechar lo malo. Por ejemplo, él dijo, los hombres no siguen títulos, siguen el valor. El valor. La gente se va a fijar cómo tú respondes ante las crisis. Tú como líder, ¿qué haces cuando ves que no todos quieren colaborar? ¿Te enojas? ¿Te disgustas? ¿Quieres soltar la toalla? ¿Ya no quieres continuar? Cuando nosotros trabajamos con personas con diferentes caracteres, habrá momentos en que vamos a recibir oposición. ¿Ok? Jesús las tuvo. Jesús, nuestro gran ejemplo. Un día vinieron y le dijeron, fíjate que todos están yendo. Pero el Señor tenía una capacidad de responder a las crisis que él dijo, y ustedes también se quieren ir. O sea, como la gente se comporte, no debe de entorpecer la misión que a nosotros Dios nos ha dado. Amen. Tú tienes una misión. Es como cuando vinieron y le dijeron a Nehemías, mira lo que está diciendo Sanbalat y Tobías. Se estaban burlando del trabajo y lo mandaban llamar, lo querían distraer. Él estaba tan enfocado. Mira la forma como él responde. Él dice, estoy en una gran obra. Estoy haciendo algo de tanta trascendencia que yo no puedo perder el tiempo en tonterías. Entonces, tenemos que tener capacidad de cómo responder nosotros ante las crisis. Debemos de saber, escúcheme bien,
que si un problema llegó a nuestra vida es porque Dios ya nos habilitó, ¿verdad? Dios ya nos dio la herramienta para saber responder ante esas situaciones. A veces tratamos de ignorar o huir del conflicto, pero huir o escondernos no es la solución. Hay un animalito, es el avestruz, que cuando ve el peligro esconde su cabeza entre la arena, pero todo su cuerpo lo deja expuesto a los peligros. Eso sería ignorar. Tú no puedes ignorar el problema. Si tú sabes que hay un conflicto, lo más saludable es enfrentarlo en amor, con buenas palabras. Lamentablemente, hoy en día que se usa tanta la tecnología, a veces nosotros queremos ventilar los problemas a través de estos medios. Y este medio no es el Facebook y cualquier Instagram, otra plataforma, Instagram, Twitter, lo que sea, no son los medios para que tú ventiles tus problemas. Hay una manera. La Biblia dice, si tienes algo contra tu hermano, ¿qué debemos de hacer? Ve con él. Ver con él. No dice ignóralo. Ve tú estando a solas, llámale la atención, en amor. Dile, la persona tiene que saber. Ahora, si se ofende esa persona, es que entonces todavía no ha desarrollado carácter. Que yo tengo que entender que no todo lo sé. Y que cuando a mí alguien viene a mí, es porque quieren sacar lo mejor de mí. Me quieren formar. Entonces, nunca huya de los problemas. A veces nos encontramos con personas que han cambiado de congregaciones. ¿Ah? Sí. Van de iglesia. ¿Por qué te viniste de aquella iglesia? Es que tienen muchos problemas. ¿Y por qué ahora? No, es que allá hay muchos problemas. Donde quiera tú vas a encontrar problemas y conflictos. Pero huir no es la solución. Es encararlos, es enfrentarlos en amor. Y recuérdame, si tú tienes capacidad de controlar, eres fiel en lo poco, dice la palabra, Dios te va a confiar más. Amen. Pero imagínate, si te enojaste porque aquel no te ayudó, porque no vino, porque no te dio el 100, ya no quiero. Y lo hemos visto a través de los años eso. Pero si tú ves hacia atrás, esas personas, lamentablemente, el día de hoy, son vidas que no producen, que se estancaron porque no desarrollaron una cultura, número uno, de servicio, y número dos, no saben cómo resolver los problemas que se presentan. Y número tres, si yo quiero un liderazgo eficaz, yo tengo que aprender a trabajar en equipo. Por muchos años, nuestra congregación, si tú recuerdas, pues el trabajo lo hacíamos nada más tú y yo y unos poquitos, ¿verdad? A nuestro alrededor. Y era muy desgastante, porque todo el trabajo lo queríamos hacer nosotros. Decíamos, es que nadie nos quiere ayudar. Y eso, cuando nosotros hacemos eso como pastores, eso viene a crear un desgaste. Yo dije al principio, emocional y físico. Y no solamente eso, sino es frustrante. Porque no creces. Porque no te expandes. Porque no hay ayuda para que tú vayas adelante en lo que Dios te ha delegado. Pero a través de los años hemos aprendido a que si queremos realmente impactar y cumplir con la gran comisión y formar a la próxima generación, tenemos que aprender a delegar. Exacto. Recuerdo en el principio, cuando esta obra iniciaba, muchos años atrás, estamos hablando de muchos años, yo me frustraba porque me invitaban a predicar a otras iglesias. En esa época éramos tan poquitos y las entradas financieras eran demasiado poco. Yo me acuerdo que teníamos que contar penny por penny por penny, wow, por penny, wow, para alcanzar a sufragar todos, sí, los gastos. Y bueno, no ha cambiado mucho, pero algo ha mejorado, ¿verdad? Y cuando yo iba a otras iglesias, yo escuchaba que el pastor presentaba el empresario no sé qué, y el empresario no sé qué, y aquel hombre de negocio. Y aunque yo soy creyente, sierva de Dios, conozco algo de la palabra, yo me enojaba dentro de mí. Me enojaba y le decía a Dios, Dios, ¿por qué a fulano le diste tantas personas que tienen los recursos y a nosotros nos dices todos los que reciben welfare,
cheque, que nada más una vez al mes las entradas eran buenas, pero las otras 4 semanas, 3 semanas, eran bien difíciles. Nunca se me olvida lo que el Señor me dijo. Porque yo estaba enojada, yo estaba frustrada. Cuando tú estás frustrado, tú te enojas, tú te molestas. El Señor me corrigió de esta forma. No los pidas porque ya los tienes. Y yo dije, ¿dónde están? Y el Señor me dice, aquí están, lo que hace falta es que los formes. El problema es que nosotros no queremos formarlos, queremos que ya nos lleguen hechos, ¿verdad? Entonces tuvimos que aprender a delegar, tuvimos que aprender a romper con esos miedos. No significa que no hemos perdido gente. Gracias a Dios nunca hemos tenido una división. Ha salido gente porque se van de ciudad. Algunos ya no quieren estar con nosotros. A lo mejor ya no fuimos santo de su devoción. ¿Qué sé yo? Es respetable porque tampoco quieres tener en tus filas alguien que ya no está contento. Exacto. Pero donde hemos visto el resultado que tú y yo nos permite ahora ministrar en otras iglesias, en otros países, atender a nuestras iglesias hijas, es cuando hemos aprendido a trabajar en equipo, a delegar. Y la única manera para entonces ser efectivos es pues quitarnos esos miedos. Dice la Biblia que Jesús tomó a 12 y lo formó. Y de esos 12, uno lo traicionó y el otro le dijo, ni siquiera te conozco. Pero eso no impidió a que el Señor cumpliera con el propósito que Dios le había dado. Tenemos que ser como Abraham. Mira, ni tú ni yo lo sabemos todo. Sabemos algo, pero no lo sabemos todo. Entonces, yo tengo que identificar dentro de las filas quiénes tienen el potencial, porque cada uno tiene un potencial. Atraerlos a mí y sacar lo mejor de ellos para ponerlo a trabajar en la obra del Señor. Yo me quedo impresionada, Jani, con el gran equipo que tiene Norma en el Ministerio de Mercy. Sí, sí. Tiene un equipo de entre casi 30 personas, ¿verdad? Entre 25 y 30 personas. Ahí tiene gente de nuestra congregación, tiene testigos de Jehová, tiene gente que, de la Iglesia Católica. Hace poco vinieron unos mormones a ayudarle también. Wow. Tiene gente que no asiste a ninguna congregación, pero quieren servir. Wow. Entonces, si yo no aprendo a trabajar en equipo, va a ser muy difícil que yo logre impactar o tener un ministerio eficaz. Al principio, cuando esta obra iniciaba, pues sí, nos tocaba desde barrer, trapear, limpiar, traer a los hermanos, llevar a los hermanos después de la reunión, predicar, dirigir. Ahora tenemos tanta gente que puede hacer el trabajo y lo hacen excelente. Yo me gozo cuando escucho a nuestros predicadores. Hace poco estábamos viajando, tú y yo hicimos un viaje y te preguntaron, ¿y quién se quedó en la iglesia este domingo que ustedes salieron? Pues nuestros hijos. Porque son excelentes, porque hemos aprendido a trabajar en equipo. Entonces, si usted quiere, número uno, cumplir con la Gran Comisión y formar a la próxima generación, recuérdese, tenemos que formar a nuestro liderazgo. Número dos, busque la persona que tenga la capacidad de resolver conflictos. Ayúdelo, fórmelo. Y número tres, recuérdeles que la única manera para que el trabajo de Dios se lleve a cabo es trabajar todos en equipo, en armonía. Amén. No sé tú qué puedas aportar a lo que se acaba de mencionar. Pues ha sido muy vasto lo que compartiste, porque este no se puede hacer solo. Jesús no lo podía hacer solo, es más, Él dijo, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría sobre vosotros. Y la idea de Él enviar el Espíritu Santo era de acompañarlos y capacitarlos, o sea, acompañarlos, que Él estará con nosotros, no va a dejar huérfanos. Y lo otro es ser capacitados, tener un empoderamiento del Espíritu Santo para hacerlo y de una manera colectiva, o sea, en equipo, lo que dices tú, la palabra que dices, porque solo no lo puedes hacer. Y yo, a través de los años, yo también he encontrado líderes, pastores que han sido heridos, han sido pues malentendidos, han pasado por decepciones, por pérdidas, gente que tenían a su lado y luego de repente hicieron cosas
se llevaron gente, robaron dinero, o, en fin, muchas otras cosas. Y quedaron decepcionados, bien lastimados, de manera de que ya no confían en otras personas en llevar al frente el trabajo. Y pastores con grandes capacidades, con grandes potenciales, con buena visión, pero como fueron lastimados de esa manera, ahora ya no quieren confiar en delegar, de impartir en otros que pueden hacer el trabajo. Pues, amado querido, ese es parte del paquete, ese es parte del trabajo. Uno tiene que seguir firme, enfocado y determinado de ser un líder y crear y formar otros líderes. Amado querido, ya se nos agotó el tiempo y pues queremos tomar un momentito para orar por usted y por su necesidad. Si usted está viendo este programa de Kairos, tiene una necesidad física, financiera, tiene una necesidad en su vida espiritual como líder, o simplemente porque usted es un creyente, un hijo, una hija de Dios, y está pasando por un momento difícil. Yo en este momento, declaramos, mi esposa y yo, una bendición sobre cada una de sus vidas. Declaramos que en este momento la unción del Espíritu Santo comienza a fluir por estos medios y que su vida sea tocada e impactada por el poder del Espíritu Santo. Líderes, pastores que han sido heridos, que han sido atravesados por espadas de las personas que más les han confiado. En este momento recibe un bálsamo del Espíritu Santo por Cristo Jesús. Amén. Si usted desea sembrar en este ministerio, le invitamos a que lo haga. La información está en la pantalla, iglesia.org/dar. Y usted va a recibir una tremenda bendición, cielos abiertos y grandes oportunidades que le espera. Amén. Bendiciones. Dios le bendiga.